Aún no se tiene expediente técnico para el mejoramiento de la carretera central margen izquierda tramo Quebrada Honda Parque Industrial en el distrito de El Tambo, a pesar de haberse firmado convenio con Municipalidad, Provías Nacional y de Viandes, porque al parecer las autoridades duermen el sueño de los justos. Un sector de dirigentes, estuvimos reunidos con el jefe de Provías Nacional y ahí se firmaron los convenios, hubo un proyecto para solucionar este problema, ¿no? Sí. Lamentablemente se ha quedado estancado, como le vuelvo a repetir. No ha habido un seguimiento. No ha habido un seguimiento ni preocupación de ambos bandos, no tanto de congresistas, de transportistas como de las autoridades municipales. Así como lo acaba de escuchar al congresista Israel Lazo, después de haberse reunido con un grupo de transportistas para tratar la problemática del tramo de la avenida Mariscal Castilla y sobre la seguridad de los hombres del volante por los últimos casos registrados de violencia contra ellos. Hay convenios firmados entre el municipio del Tambo y Provías Nacional que se han quedado estancados, como les digo, por la cuestión electoral, pero nuevamente vamos a retomar. Los convenios están, lo tienen los señores transportistas, lo tiene el municipio, y vamos a exigir que se cumplan estos convenios y que se solucione este problema. Entonces también hemos pedido al congresista reunirnos con el ministro del Interior para buscar mecanismos y soluciones, porque ya hay muchos muertos, hay mucha incidencia en este tema y ese es el problema. No hay que esperar que se repita, entonces vamos a ir a hablar con el ministro y le hemos pedido al congresista que también interceda en este tema. Ante la preocupante situación de la carretera central, hace algunos días los mismos transportistas realizaron actividades para remediar los enormes huecos que se evidenciaban a simple vista a lo largo de este tramo, por lo que se reunieron con el congresista Lazo para encontrarle una solución definitiva. En tanto, sobre su labor fiscalizadora sobre la actual gestión del gobernador regional Ángel Unchupaico, Israel Lazo detalló cuáles fueron las obras que fiscalizó. Fiscalizado la carretera que va por Canipaco, la zona altoandina de Chongo Alto, toda esta carretera que está, mal hecha, hemos denunciado al contralor. Aquí hay responsabilidad también del contralor. Tenía que él informar, hacer un informe respecto a esta obra que está inconclusa y lo ha dejado a medias, hay malos manejos, hay indicios de malos manejos. Tenemos que volver a investigar todos estos temas y ver un resultado de la Contraloría de la República. Aprovechando la visita del congresista, fujimorista fue consultado sobre la situación de su bancada, donde las papas queman después de la encarcelación de forma preventiva de su lideresa Keiko Fujimori por el caso Cócteles. Es preocupante que no se mida a todos con la misma vara, ¿no? Que solamente a uno se les que estén con prisión preventiva. Y los verdaderos delincuentes, los que se llevaron miles de millones del Perú, no estuvieran detenidos. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está manejando a los títeres que hoy día nos enfrentan entre peruanos? Son los grandes poderes económicos. De esta manera, deslizó la posibilidad de un trasfondo sobre la prisión preventiva por el Ejecutivo, debido a que otros personajes no habrían sido investigados de igual manera. Pareciera que se está haciendo una demolición contra la señora Keiko Fujimori. Ahí lo están viendo como una futura contrincante en el 2021 y lo que quieren es evitar que ella postule o esté en esta contienda electoral. Además, Israel Lazo se manifestó sobre la decisión de su bancada que habría blindado al expresidente Alan García y a la hija del expresidente Alberto Fujimori, excluyéndolos de la investigación del caso Lava Jato, presidida por la congresista Rosa Bartra. He estado con licencia cuando se votó sobre el caso Lava Jato. ¿Pero cuál hubiera sido su voto? Yo sí hubiera emitido mi voto para que se investigue al señor Alan García. ¿Y cómo explicar que su bancada entonces respalde y no se apertura a proceso? ¿Esto es una decisión de bancada, señor Lazo? Todos hemos tenido la oportunidad de un voto de conciencia. No estaba direccionado a esta voto.
¿Le parece correcto la posición que ha tomado su bancada? Bueno, cada uno tiene que responder. Yo estoy respondiendo a mi parecer se tenía que investigar a la señora García. Sin embargo, las actuales autoridades se encuentran a puertas de culminar su gestión y lo que se debería prever es una mayor participación de los entes fiscalizadores como los congresistas para realizar el respectivo seguimiento en la transferencia de cargos que se llevará a cabo durante estos días.